Esto de los migrantes secuestrados en Tamaulipas no es un hecho aislado, es una constante. Aquí en Milenio se resalta que plagian de 10 a 15 migrantes al día en Tamaulipas. Imagínense lo que estamos hablando. Y aquí pues hacen un recuento de todas las tragedias que se han vivido a lo largo de todo este tiempo. Y este tipo de situaciones que hemos constatado, pues nos podemos ir, si quieren, hasta el año 2010. En el año 2010, cuando fue la tragedia relacionada con, pues todo este asunto relacionado con los migrantes en Tamaulipas, desde la tragedia de San Fernando en el 2010, pasando por este pozo que se encontraron restos humanos de migrantes en el 2011, ¿qué tenemos que hacer para que esto ya no suceda? Ya pasaron en Tamaulipas por gobiernos del PRI, del PAN, de Morena. El gobierno federal no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo. Otra vez con lo mismo. Estamos hablando de una carretera de la muerte. Estamos hablando de algo que ocurre constantemente. Estamos hablando de simple y sencillamente grupos organizados que están en pugna. ¿De qué demonios estamos hablando? Estamos hablando de que en este tipo de lugares, pues simple y sencillamente los criminales hacen lo que se les pega su maldita gana. Estamos hablando de una crisis humanitaria. Estamos hablando de alertas, 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 y de todos modos no pasa nada. ¿Esto qué significa? Pues obviamente las autoridades, los transportistas, los polleros, los grupos organizados, todo el mundo está coludido para este tipo de tragedias que ya, como ha constatado Milenio y como lo hemos reportado un millón de veces, esto ya es simplemente el cuento de nunca acabar. Este gobierno no pudo. El gobierno de López Obrador no puede con este tipo de situaciones. Llevamos años y años y años con lo mismo. Ahora son venezolanos, también hay colombianos. Pero también ha habido guatemaltecos, y también ha habido mexicanos, y también ha habido de otras nacionalidades. Secuestrar migrantes es una actividad de los malditos criminales que en este país pueden hacer esto. Secuestrar como si nada. Les quitan su dinero, los llevan o los recluyen a situaciones que tienen que ver con el crimen organizado. Esta es la maldita realidad de todos los días en Tamaulipas y en este país. ¡Entiéndanlo! No ha habido solución de nada. Ser un migrante en México es prácticamente pactar con la muerte, con los secuestradores, con los criminales que siguen siendo en el 2010 y en el 2024 los dueños de este país. ¡Ahí les voy!